Durante los diferentes operativos en los cuales participa el proceso de patentes de la municipalidad de Pérez Celedón, se decomisa gran cantidad de licor. Pero, ¿qué se hace con todo este producto? De acuerdo con Gerald Mora, encargado de este proceso, después de que se les decomisa el mismo, los dueños tienen 3 días hábiles para retirar el producto. Tienen que presentarse con todas las facturas que demuestren la titularidad del mismo. Además, tienen que cancelar el 40% de multa del valor del producto. Si pasa este periodo, se procede a la destrucción. El licor es trasladado a la planta de tratamiento que se ubica en la finca en la Junta de Pacuar, donde se vierte el líquido sobre el abono orgánico. Bueno, ya hemos hecho de un año para acá aproximadamente 3 destrucciones, este año ya la segunda destrucción, una que se hizo a inicios de año, que se destruyeron alrededor de 600 bebidas, y el día de hoy estamos procediendo a hacer la destrucción de 810 botellas con líquido de licor, las cuales no fueron retiradas por los administrados o no presentaron en su momento las facturas correspondientes que demostraron la titularidad también. Lo que son las latas y botellas se entregan a la Oficina de Gestión Ambiental. La parte de latas y botellas se lo deja la Oficina de Gestión Ambiental para efectos de hacer lo que es el reciclaje respectivo. Y lo que es el licor, bueno, se vierte en lo que es el abono orgánico. Entonces, se le saca la utilidad a todo aquel producto de vidrio y de plástico que tengamos mediante los procesos que la Oficina de Gestión Ambiental tiene aquí en la institución. Estas destrucciones se hacen unas 3 veces al año y los montos de lo destruido son altos. Por ello, en la segunda que se llevó a cabo eran casi 5 millones de colones. Puede rondar más del millón y medio, casi 2 millones, porque no solamente son, por decirlo así, cervezas, sino también son botellas con licor que tienen un alto precio en el mercado. Y lo cautó puede andar entre los 3 millones y medio de lo que se pudo haber decomisado. Precio de mercado, ¿verdad? Precio de lo que en venta está en la calle. En el proceso de destrucción todo se documenta para evitar alguna situación. Se hacen todos los documentos respectivos y se traslada, como les digo, a la planta de tratamiento. Ahí en compañía o en presencia de los compañeros que trabajan en esa área de tratamiento de desechos, se hace el vertido de todo ese líquido, se toman los videos y las fotografías respectivas. Es claro, y como usted lo decía, o sea, la institución no se va a dejar ese tipo de producto, menos como andan en muchos de las redes sociales o comentarios de que hacemos fiesta y más. La institución no se mete en ese tipo de asuntos, no es necesario, entonces lo que se hace es totalmente destruirlo, es proceder a hacer la destrucción del mismo, dado que es un artículo que no fue retirado por el administrado y no podemos proceder a donarlo a nadie porque estaríamos incurriendo en la misma ilegalidad, donárselo a alguien para que alguien proceda a venderlo, entonces se hace totalmente la destrucción. En patentes continuarán participando en diferentes operativos.